El clásico capitalino de este fin de semana tendrá las dos caras de la moneda. Y es que América y Pumas viven polos opuestos, uno volando por la cima del fútbol mexicano y el otro arrastrando su prestigio. Hay un abismo entre ambos equipos de 14 puntos de diferencia. Los de Coapa son líderes de la Apertura 2021 con 22 unidades. Solo tienen una derrota en el campeonato y marchan invictos en casa. Apuntan a clasificar lo antes posible a la liguilla y pelear por el título. Seguimos líderes. Y si seguimos líderes es precisamente porque el torneo es complicado y todos los equipos tienen jornadas difíciles, ¿no? Y no, nosotros iremos a jugar el partido, haremos estos días que tenemos hasta el partido haciendo el trabajo que hacemos siempre para tratar de dominar los partidos y después poder ganarlos. En territorio universitario viven una pesadilla. El equipo está sumergido en una severa crisis. Apenas han cosechado 8 puntos y tienen una sola victoria en la campaña. Creo que el equipo está con la necesidad de ganar. No la voy a esconder. Tenemos el domingo un partido muy importante en nuestras vidas, en nuestro presente. Como un clásico que se vive por ahí de manera especial por el contexto, por la historia de ambos clubes, de la identidad de ambos clubes y también del fútbol mexicano. Entonces, creo que es una hermosa posibilidad para disfrutar esta profesión que hacemos y vivir el día a día con pasión y llegar al día domingo con las mayores expectativas y sobre todo con mucha esperanza y mucha confianza en nosotros mismos. Así. Este domingo América y Pumas estarán en una edición más del clásico capitalino, aunque llegan cada uno viviendo un mundo diferente.